industrial en toda la provincia de Santa Fe. Somos partícipes de este encuentro por la unidad sindical, la Corriente Federal de Trabajadores, la CGT San Lorenzo y el Frente Sindical para el Modelo Nacional. Les da la bienvenida. Recibimos con un fuerte y caluroso aplauso a los dirigentes sindicales de la provincia de Santa Fe, acompañados por Pablo, que hoy nos acompaña en este momento. Muchísimas gracias, Marcelo Andrada, Claudia Iglesias, a la gente de Recolección y Barrido, Sindicato Norte, Héctor Botrichelli, de Surca, Jesús Cruz, Citram, Granadero de Gorga, Gustavo Llero, Sindicato de Canete de Rosario, Carlos Ramírez, Adetran San Lorenzo, Ricardo Fernández, de AMSA Fe, Luis Clemente, SOMU, Rubén Salas, Festi Kipra, igual que Cristian Silva, Alfredo Bruno, de Sofeca, Claudio Burgos, Stimpra, Juan Chulich, Sindicato de Choferes de Santa Fe, Matías Brites, Sidmara, Dardo Miranda, de Coronda, Sidmara, Fernando Gianpietri, Festran de Santa Fe, Miguel Simonuti, de Citran Roldán, Enzo Juárez, Citran de Firmat, María José Barrios y Germán Bacota de Firmat y además integrante de Festran. Daniel Sinal, intendente de Capitán Bermúdez, también está acompañándonos junto a Fabián Albornoz, presidente del Consejo Municipal. Sergio Rivolta, bancario de Rosario. Miguel Santa Cruz, Citran de Fraile Beltrán. Adrián Bertolini, Soem de Sunchales. Walter Britos, de Casilda. Agradecemos la presencia de la compañera Sonia Leso, AMSA Fe y Cetera, el compañero Claudio Leoni, Festran y Silvana Cadaña Sadoc, como así también Leonardo Fabre de Apox. De alguna manera enmarca por qué se está realizando este acto aquí, este acto de encuentro sindical en la provincia de Santa Fe y sobre todo aquí en el cordón industrial. Damos la palabra al compañero, al profesor Ricardo González de SADOC San Lorenzo. Buenos días, compañeros. En la ciudad de Capitán Bermúdez, a los 6 días del mes de diciembre del año 2018, los sindicatos que conforman la CGT Regional San Lorenzo, habiendo sostenido reuniones previas para analizar la situación general del país y de nuestra región en particular, declaramos a todos nuestra pertenencia y anclaje territorial en este cordón industrial sanlorencino. Hacemos referencia a una región que tiene como epicentro las ciudades de Granadero y Gorria, Capitán Bermúdez, Fraile Beltrán, San Lorenzo y Puerto General San Martín, pero también se nutre de la interrelación con localidades de alrededor que son subsidiarias de estos núcleos urbanos, localidades que pertenecen al departamento San Lorenzo, Iriondo y San Jerónimo de esta provincia de Santa Fe. Declaramos que estamos sufriendo las políticas de ajuste por parte del Gobierno Nacional, traducidas en despidos, menos inversión, caída del consumo interno, merma del trabajo, intentos de terciarización y cada vez más avance hacia la precarización laboral en los diferentes sectores. Que vemos con preocupación y rechazamos la reforma laboral propuesta por el Gobierno Nacional, como así también vemos el ataque y el saqueo al Fondo de Garantía Sustentable de ANSES, que provocará graves problemas con los trabajadores que se quieran jubilar en un futuro cercano.
También nos solidarizamos con nuestros actuales jubilados que padecen la desatención del PAMI, único auxilio para su salud. Repudiamos el uso de la fuerza en vez del diálogo como estrategia de las entidades patronales y del Gobierno Nacional para resolver la crisis laboral y económica en que nos sumió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hace ya 2 años que venimos teniendo problemas laborales en esta región, que no es ajeno a ninguno de los que estamos presentes aquí. Basta con recordar tan solo los siguientes: el cierre de la planta petroquímica de Capitán Bermúdez, la ex Electroclor, cuyo dueño era Sergio Tasselli; el cierre de la empresa química Arsín de Fray Luis Beltrán en marzo del 2016 con 400 trabajadores despedidos; el cierre de la American Colors en Puerto General San Martín. En agosto del 2017 manifestaba la crisis la empresa Bravo Energy con 30 empleados que quedaban desocupados; la planta Costco, la ex Nidera de Puerto General San Martín con problemas de inseguridad laboral; los despidos en fábrica militar de Fray Luis Beltrán; los despidos de Dow DuPont en Puerto General San Martín con la consiguiente lucha gremial de los compañeros del SOEPU; despido en la Municipalidad de Fray Luis Beltrán en 2018, que se logran levantar hasta fin de año, pero con la incertidumbre propia que genera el voluntarismo de políticos que enarbolan la bandera de la justicia social y en la práctica van en contra de los intereses y las necesidades de los trabajadores. De San Lorenzo, con amagres de la entidad patronal por presentarse en proceso de preventivo de crisis, para cercenar aún más los derechos de los trabajadores y atacar la tutela sindical. Se produjeron las cesantías en Guerrero Motor. En todo el país se exportaron durante el 2017 82 millones de toneladas de granos y subproductos. De ese total, el 57% pertenece a las firmas Cargill, que es el 14%, a Costco, el 13%, a Bunge, es el 11%, a Dreyfus, el 10%, y a Aceitera General de ESA, el 9%. Estas empresas, con fuerte presencia en nuestro cordón industrial, hoy han empezado con procesos de reducción de planta permanente e intentos de despidos encubiertos utilizando los mecanismos de retiros voluntarios. Eso declaramos, eso denunciamos públicamente como CGT, pero también trabajamos en el día a día por la unidad del movimiento obrero organizado en nuestro cordón, unidad amplia que debe contener todas sus expresiones que tengan en claro que el modelo nacional de Cambiemos es el enemigo de los trabajadores y sus familias, que la pelea es esencialmente gremial, pero que no puede descontextualizarse de la lucha política por vencer en la contienda electoral de 2019, consagrando un modelo de país para los trabajadores, desde los trabajadores y con los trabajadores como protagonistas. Quienes así lo entiendan encontrarán dentro de esta regional de CGT su espacio y su lugar. La unidad sindical para derrotar un modelo antiobrero y propatronal es el eje convocante de este encuentro. Trabajo Regional San Lorenzo convocó para este día 6 de diciembre a partir de las 10 de la mañana una jornada denominada Encuentro por la Unidad Sindical, la que se llevará a cabo en las instalaciones del Club Defensores de Villa Cassini de esta ciudad, que dicha jornada contará con la participación de la Corriente Federal de Trabajadores, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, el Movimiento Obrero Confederado MOS y la Federación de Sindicatos Municipales de la provincia de Santa Fe, FESTRAM, que también han comprometido su presencia dirigentes y militantes provinciales y nacionales, como la del compañero Pablo Moyano. Considerando la importancia que dicho encuentro de trabajadores y trabajadoras activos y pasivos de toda la región representa la toma de conciencia social, interpretando que los mismos son la columna vertebral de la economía, el Intendente Municipal de Capitán Bermúdez decreta declarar de interés municipal la jornada denominada Encuentro por la Unidad Sindical.
boletín oficial. Intendente Daniel Sinali, secretario de Gobierno Pablo Consoli, entrega este decreto al secretario general de la CGT, Jesús Monzón, y también convocamos al compañero Pablo Moyano que acompañe en esta foto, que de alguna manera enmarca la histórica visita de esta corriente federal en la provincia de Santa Fe y fundamentalmente aquí en la regional San Lorenzo de la CGT. Bueno, muchísimas gracias primero al amigo y compañero Jesús Monzón por haberme permitido participar de este acto tan caro al sentimiento de un militante político. Agradezco la presencia del ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe en representación del gobierno provincial. Bienvenido, capitán Bermúdez. Por supuesto, a todos los gremios nacionales, provinciales y del departamento. Para nosotros, intentar desde la política congeniar los intereses de los empresarios, los comerciantes, los productores, los trabajadores y los desocupados. No es una tarea sencilla cuando tenemos un país con graves dificultades y con políticas que atentan permanentemente contra el derecho de lograr tener una buena justicia, de tener una buena educación, de tener una buena salud, de tener acceso a un trabajo digno. Pero tenemos el gran desafío de entender que viene un año político, un proceso electoral que nos pone de cara a un gran desafío. Unir esfuerzos, como bien decían al principio acá en la diversidad. Todo aquel que tenga conciencia nacional y tenga la posibilidad de sumar un granito de arena, su voto, su militancia y su concientización para cualquier otro habitante de este país, tenemos la obligación de trabajar y transmitir este mensaje. Esa frase con que terminó Perón su discurso cuando fue rescatado de su exilio en el gobierno que lo había puesto preso Martín García, y luego desde el hospital militar lo tuvieron que traer a la Plaza de Mayo para poder decirle a los trabajadores que se desconcentraran tranquilamente. Únanse, sobre la unidad de los trabajadores podrá construirse solamente sobre esa unidad la grandeza de la patria.